天上的云彩似黑哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呀嘿哈流，那个地上的呀雨点大呀Retrocedamos a 1996. Decenas de aldeas de reasentamiento se han establecido en el desierto de Gobi y la zona de reasentamiento de Yanguanin se convirtió en la zona de desarrollo económico de Yanguanin, atrayendo un flujo constante de aldeanos desde las montañas. Oye, ¿estás cansada? Te ayudaré. Estoy bien. ¿Falta poco? No sé, supongo que sí. Tepao mentía cuando dijo que era tierra árida, en la intemperie. Es muy bonita y muy extensa. Hay mucho que ver a comparación de Yongshuan. ¿Sigues en contacto con Tepao? Sí. Por carta. Oh. Entonces, ¿sabe que vas? Señor, detenga el autobús, por favor. Deténgase. Deme por favor, permiso. ¿Qué pasa? Sí. Abra la puerta. Cuidado. El maestro quiere orinar. Tenga cuidado. Cuidado. Será rápido. Sí, puedes orinar. Está bien. Muchas gracias. Ah. Ya hizo. ¿Llama a su hijo ancestro? Si sus ancestros la escuchan, volverán para perseguirla. Mi esposo es hijo único. Y como él es el único nieto, lo veneran. Decidí empezar a llamarlo ancestro, porque su abuelo lo haría. Si persiguen a alguien, que sea él. ¡Dime! ¡Pau! ¡Sí! ¡Por aquí! Oye, necesitamos más cargas. ¡Soy Juan! ¿Qué? Cuando les avise, vengan. Empacaremos y nos iremos. ¿Por qué? ¡Gawa! ¡Rápido! Tefu, aquí está el agua. Sí, sí, dame. No tenías que volver tan pronto. Sigue este permiso. No pasa nada. El trabajo es lo primero. Además, nos falta personal. No puedes encargarte de todo solo. Mira, ¿ese autobús viene para acá? Así parece. Mira todas las maletas que llevan arriba. ¿Para qué?
Son sus cosas. Hola, gracias por traerlos. No diga, tranquilo. Baja y tome un poco de agua. Sí, sí. Gracias, señor. Sí, fin llegó. ¿Es Estefo? ¿Qué vamos a hacer? Estefo. Ten cuidado con eso. Así es. Bajen con calma. Bienvenido. Tengan cuidado. Con cuidado. De reasentamiento. Y vinimos a cuidado, buscarlo. Cuidado. Por favor, recojan sus pertenencias y reúnanse en la entrada. Estamos en el lugar correcto, ¿no? Hay demasiada gente. Cuidado al bajar. Cuidado. Vamos. ¡Tefu! Eso es. Sí, está bien. ¿Profesor Pai? Sí, claro. ¡Qué sorpresa verlo! ¡May mío! ¡Cuánto has crecido! Estoy asombrado. Después de que la escuela cerró, me trasladaron a la Oficina Municipal de Educación y me aburrí. Pero cuando supe que harían una escuela en este lugar, ofrecí mis servicios para enseñar. Y ahora estoy aquí. Estupendo. Tenemos las instalaciones, sí, pero faltan profesores. Debes saber que el entorno será igual de difícil. Le recomiendo estar preparado. Pero a mí me gusta. Tienen, sí, un camino y los cultivos deben crecer bien. Tepao lo describió como algo terrible. ¿Es cierto? No lo es. Hace tiempo este lugar servía como una gran plantación. El pueblo está a unos 5 kilómetros y no se puede llegar en transporte público. Por eso vinimos aquí a buscarlos. Oh, creí que ya habíamos llegado. Casi llegamos. Bien, sí, busquemos sus cosas. Oiga, señor. Sí. Ya vamos a llegar. Ya casi. Falta la mitad. Ah. Ah. Amigos, vamos por la mitad. Resistan un poco más. ¡Ay, no! Sí. Estoy cansada. ¿Por qué están lejos? ¿Por qué no hay carreteras? Pronto. Ya le informamos a las autoridades. Silencio. ¿Qué pasa? Está cansado. Me imagino. Tranquilo. Dele agua. ¿Quieres agua? ¿Por qué el cielo está así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué el cielo está así? ¿Qué es lo que una tormenta? ¡Tormenta de arena! ¡Usemos las carretas como escudo! ¡Dense prisa! ¡Muévanlas! ¡En una fila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Pongan todo encima de ella! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡Agrúpense! ¡Todas juntas! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 ¡Todos los hombres al frente! ¡Mujeres y niños tranquilos atrás! ¡Júntanse! ¡Estaremos rápido bien! Hola, señor Chen. Tome, es agua. Para usted. Señor Chen, vengo a hablarle de la electricidad del distrito de Bintan otra vez. Señor Zhang, no quiero ser un aguafiestas, pero hay una cuota que debe cumplirse para poner la red. Y Jingtang no puede pagarla. De hecho, la oficina ya había acordado reducir la cuota. Pasamos de 80 a 60 hogares. Es todo lo que puedo hacer por usted. Si no es así, entonces no podemos negociar. Imagino que usted entiende que esas son las reglas, ¿no? Ya lo sé. Y por eso vine a decirle que vienen más personas y planeamos llevarlas hacia Bintam. Le aseguro que con este nuevo grupo cumpliremos con la cuota. ¡Estupendo! Eso es lo que necesitaba. Cuando podamos verificar el número de hogares,
Le prometo que la red eléctrica se instalará en 10 días laborales. Su proyecto será mi prioridad. ¿Qué dice? ¡Qué alegría escuchar eso! Cuando establezcan la electricidad, podemos salir a beber. Y yo invitaré. No tiene que molestarse. Ya debo irme. Muy bien, adiós. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Con fuerza! Voy al baño. Sí. ¡Sigan trabajando! ¡No se detengan! ¡A trabajar! Tenemos mucho que hacer todavía, así que esta noche trabajaremos horas extras. Ya muy pasó. Bien. Ya pasó la tormenta. Estamos bien. Terminó. ¿Están todos bien? Tranquilos. ¡Avancemos! Sí, me asusté. Señor, ¿qué le pasó en la cabeza? ¿Qué le pasó? Seguro había piedras en la tormenta. Está bien, estoy lastimado. ¿Está herido? ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Déjeme ver. Señor Matefu, ¿también habrá tormentas en ese lugar? En este desierto hay fuertes vientos. La ecología cambiará cuando se planten más árboles. Déjeme ver. Está bien. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿5, 8 o 10 años? ¡Lo sabía! Sí, es un engaño. Nos prometieron que en estas tierras podríamos cosechar y prosperar. Todo es mentira. Nos enviaron a una tierra sin nada. Señor, ¿a qué vinimos? Ya cálmese, por favor. Era mentira. El grupo que vino antes la pasó peor que ustedes. Las condiciones ya han mejorado. Créame, el futuro será aún mejor. Ahora vamos. Me voy. Va a mejorar. Señor, lo limpiaré. Ya vamos. ¿Qué está haciendo? Por favor, yo no voy a... ¡Oiga! No ¡me se voy! Vayan. ¡Un por momento! Favor. ¡No! ¡Quédense! ¡Por favor, espere! ¡No se vaya, señor! ¡Señor, inténtelo. Espere un momento! Sí, ¡estamos cerca! ¡Nos señor, vamos! ¡Ya está aquí! Quédelo, ¡por favor, no se vaya! ¡Por favor! ¡Escuche! ¡Créame! ¡Qué lugar tan horrible! ¡Créame, señor! ¡Créame! Suélteme. ¡La vida mejorará! ¡Ya llegaron hasta aquí! ¡Créame! ¡Tenga fe en nosotros, señora! ¡Por favor! ¡No me toque! ¡Los necesitamos mejorará. A todos para crecer! ¡Espere! ¡Por favor! ¡No se detengan! ¡Esto es lo mejor! ¡Vamos! Elena, ¡nos vamos también! ¿Deberíamos quedarnos? ¿Y ahora qué haremos? ¿Seguimos? Esto está mal. ¿A dónde irán? Sí, creo que sí. Debemos seguir. Llegamos hasta aquí, ahora debemos seguir. Sí, es importante que nos mantengamos. Son pocos. Sí. Que se vayan. Sí, muévanse, muévanse. Vamos, debemos seguir. Bien. ¿Debemos salir de aquí? Sigamos. Sí. Vamos, vamos. Vámonos ya. Ya. Tranquilos, amigos. Está bien. Nosotros seguiremos, ¿sí? Estaremos bien. Ya vamos a llegar. ¡Nos vamos a casa! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Vamos a casa! ¡Allá vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! Oye, amigo, ¿por qué nos fuimos antes? ¿Ah? ¿Por qué nos fuimos? Bueno, el profesor Pai llega hoy. ¿No sabías? ¡Pedalea! Ahora que vendrá, deberíamos buscar al profesor. Oye, ¿Mai Miao vendrá? ¿Eh? ¿Mai Miao? Sí. Ay, no me extraña que te vistieras tan bien. Incluso compraste comida para compartir. Escúchame, ya no puedo ¿qué? Seguir. Ayúdame está bien, a empujar. Me bajaré. Uno, dos, tres, ahora. Aquí voy. La tormenta de arena dañó tu vestimenta. Muy bien, nomás súbete. Oye, espérame. Detente. ¡Cagua, vamos! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Esperen! ¡No me dejen! ¡Vuelvan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Alcánzanos! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Amigos! ¡Esperen! ¡Por favor! Oye, Hansuei, las mesas están listas. Bien. Ponlas por ahí. Está bien. Oye. ¿Qué? ¿A cuántas personas esperamos? No sé. Son más de 20 familias. Ah. ¿Alguna familia de la aldea Yongshuang? No lo sé. Bueno, terminamos. Bien. Bien. ¿Las revisaron? Nos vemos luego. Vienen de otras aldeas, pero eso no importa. Con 60 hogares, tendremos electricidad. Finalmente. Oye. Eres muy inteligente, Tayou. Me impresionas. Trajiste agua. Entra, entra. Vamos. ¿Quieres agua? Búscala. ¿Qué te pasa, viejo gruñón? ¡Qué rayos! Siempre está molesto. Tuvo una pelea. ¿Eh? Cuando compró el agua. ¿Cómo podría estar contento si volvió con las manos vacías? ¿Una pelea? ¿Otra vez? Ya lo sé. Nadie se ponía de acuerdo en el precio.
Él quería pagar menos. Ah, ¿ya regó su tierra? Lo dudo. Si lo hubiera hecho, no se habría molestado. Sus plántulas de maíz están creciendo bien. Solo falta agua. A mí me pasa igual. No dependamos del canal que fluye cuando quiere, como un anciano, con problemas para orinar. Hay que obtener agua de los pozos de otros, ¿eh? Y no podemos hacer nada si nos estafan, ¿sí? Sí, eso es cierto. Lo sé. Cuando haya electricidad, podremos cavar dos pozos, ¿bien? Y ya no estaremos a su disposición. ¿Eso es posible? ¿Lo dices en serio? Hablar es barato, ¿no es cierto? Llevas años hablando de la electricidad, pero es un sueño. Y muy lejano. Oye, ya que tu hijo trabaja en la oficina de reasentamiento, vamos. ¿Por qué no le pides que mueva algunos hilos e instale la red eléctrica? Mira, ¿no me ves ocupado? ¿Ah? Estoy cocinando. Mi hijo movió sus hilos con el señor Zhang. Decenas de familias llegarán pronto. Y cuando se cumpla la cuota, habrá electricidad. Ya lo sabes. ¿Eso crees? Lo que digas no significa nada si esta noche seguimos igual. Espera a que lleguen las familias. Bien, estaré atento. ¡Tendremos la cuota! Han Shui, mira. Retira la leña. ¡Papá! ¿Por qué cocinas afuera con una olla tan grande? Me aseguro de que haya suficiente comida para las nuevas familias. ¡Tía! Hola. Mamá, ¿cómo estás? Al fin volviste. Nah. Tío, ¿qué cocinas? Pasta. ¿Qué no hay carne? Ven aquí. ¿Acaso eres igual que un animal salvaje? Hay granos de todos los tipos en este lugar. ¿Eh? ¿Y aún así piensas en comer carne? ¡Qué complicado! Oigan, chicos, ¿por qué volvieron tan temprano? Tebao dijo que no había energía en la fábrica de ladrillos. ¿Dónde está Shuai Wang? No quiso subirse a la bicicleta. A él le parece algo indigno. ¡Qué tonto ese chico! ¡Papá! Deben ser ellos, ¿no? ¿Así es? Son ellos. ¡Hola! ¡Vengan todos a recibirlos! ¡Llegaron las familias! ¡Ya están ¡Salgan aquí! Todos a saludar! ¡Tebao! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Tefu! ¡Estoy impresionado! Fin, ¡es mucha gente! ¡Hola, Tayou! ¡Increíble! ¡El profesor Pai también vino! ¿Cómo está? ¡Profesor Pai! ¡Qué alegría! Dígame, ¿cómo está? No lo esperaba. Oye, Mai Miao, saluda a Han Shui. ¿Cómo está? Mai Miao, ¿cómo has crecido? Amigos, coman y beban primero. Sigan por aquí. No se olviden nada. Los ayudaremos con las maletas. Vayan por ahí, por favor. Deben estar cansados. Tomen algo de comida y agua, por favor. Dejen sus cosas aquí. Coman primero. Vayan. Están en casa. Yo te ayudo. Están en casa. Adelante. ¡Guau! ¡Qué bonito el cielo! ¡La llanura! ¡Y esta vista! ¡Qué maravilloso este lugar! No me parece. Cuando llegamos, trabajamos tanto en el terreno que debo haber comido más arena que arroz. El abuelo de Shei Wang se enfermó después de plantar estos árboles. Aunque nos esforzamos, no hay electricidad ni agua. ¿Qué haces aquí entonces? No todo es tan malo. Estamos cerca de la ciudad y puedo ir a trabajar con facilidad. Mi papá y yo construimos dos casas de adobe cuando nos pagaron. Mira, te compré esto. ¿Qué? Panqueques. Mm, me gustan. Te llevaré a la ciudad. Son mejores calientes. Mm, pruébalo. No, gracias. Disfruto más viéndote comer. ¡Qué cursi! ¿Dónde aprendiste ese mal hábito? Estás diferente. Todos los días voy a trabajar y luego a dormir. No me queda mucho tiempo para aprender todas esas cosas. Iré a trabajar contigo. Pero ahí no hay chicas. Yo seré la primera. No podrás. Son 10 horas al día. Bueno, en Yongshuan no me cansaría, pero ahí no puedo ganar dinero. Ni comprarme esto. Entonces... ¿te quedarás? Mm. Mi papá dará clases aquí. ¿A dónde podría ir? Bien. Te llevaré mañana.
Te compré algo más. Come lo que quieras. ¿Más comida? Te pago. Señor Zhang, nos encontramos con una tormenta de arena y una de las personas se lastimó la cabeza con una piedra. Estaba tan asustado que insistió en volver a Haiji y tres familias lo siguieron. Estaban juntos. Era imposible poder detenerlos. ¿Qué? ¿Se fueron? ¿Cuántas quedan ahora? Sí, un total de 19 familias se establecerán. Sus nombres, Zhang Kuexiu, Shou Shuye... 40 más 19, 59. Necesitamos 60. No puede ser. ¿Cómo pudieron dejarlos ir? No fue fácil llevarlos. No fue fácil para mí, que tuve que hablar con el señor Chen. Fui muchas veces a la jefatura para que lograra acceder a reducir la cuota de 80 a 60 hogares. Solo a nosotros. Incluso me daría prioridad. Iba a instalar la red eléctrica en un plazo de 10 días. Y ahora nos falta un hogar. Señor Zhang, es mi culpa por no detenerlos. Fui yo. No importa, no es momento de buscar culpables. Este reasentamiento ya es tarea difícil. De haber sabido esto, habría usado la fuerza bruta. ¿Qué dices? Te darían una paliza. La fuerza bruta no es la solución. Señor Zhang, ¿cuándo van a establecer la red eléctrica en Jintan? Me temo que cualquier retraso podría molestar a los integrantes más recientes. Eso afectaría a quienes llegaron originalmente y sería un desastre. Es una situación complicada. Haremos lo siguiente. Asistiré a una reunión y cuando vuelva, se lo explicaré al señor Chen lo mejor que pueda. Habrá electricidad, no importa lo que cueste. Ni siquiera hay 60. Nos falta uno. ¿Les falta uno? Igual es un no. Son las reglas. Señor Cao, el señor Zhang ya dio instrucciones al señor Chen ayer. ¿No está enterado? Sí, el señor Chen me dijo que debía instalarse la red eléctrica de Jintan en menos de 10 días. Es una prioridad, pero si se cumple la cuota. Lo sé. Escuche. Teníamos más de 60 hogares al principio, pero cometí un error y tres familias decidieron irse. Por eso nos enfrentamos a este problema. ¿Es posible que usted pueda ayudarnos? Ya deja de darme excusas. Yo me guío por las normas. ¿Por qué no te vas? Esperas a tener la cuota que se exige y vuelves. Te prometo que ahí te ayudaré. Señor Cao, mire, ya estoy aquí. Y si me ayuda, solo falta uno. ¿Sí? Por favor. Ya te brindé una solución. Me rijo por las normas. Ahora, vete. Señor Cao, por favor, tenga consideración con los hogares que están esperando. ¿Crees que no entiendo que solo les falta un hogar? Reglas son reglas. Si no me ayuda, buscaré al señor Chen. Adelante, búscalo.
Ve. No lograrás nada. Te diré algo. Él tiene más principios que yo. No va a escucharte. Ahora está en una reunión. Volverá por la noche. Volveré más tarde. Señor Pai, la leña. ¿Qué? Ah, déjala ahí. Puedes dejarla junto a la carreta. Sí. ¡Profesor! ¡Hola! ¡Tefu! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no esperó a que volviera de la jefatura? No se moleste. Le pediré a los chicos que ellos lo hagan. Tranquilo, lo ayudaré. Bueno, Mai Miao. Se fue muy temprano en la mañana a trabajar en la fábrica con los chicos. Como yo estaba libre, vine a limpiar el lugar. Ordenar un poco las cosas. Para que los niños puedan empezar. Oye, Tefu, ¿no crees que la escuela está muy lejos? Este lugar parece alejado. Decidimos hacer la escuela aquí, porque los otros pueblos cercanos están casi a la misma distancia y eso les permitirá acercarse. Es un lugar más céntrico para los niños. Oh, fue una buena decisión. Ya lo entiendo. Yo lo haré. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué pasa? Tefu, el hijo de una de las mujeres que llegó, tiene fiebre, vómitos y diarrea. Ella está llorando de pánico, pero no hay ningún hospital y no sé cómo localizar a un médico. ¿Qué hacemos? Busquemos a mi papá. Sí. Profesor, ya me voy. Está bien, suerte. Yo tampoco quiero despedirlos. Pero los tres se fueron después de medio día de trabajo. Si no hubiese encontrado quién los reemplazara, no habría podido cumplir con un pedido que era urgente. Estamos aquí ahora. No me hacen falta. Ustedes no saben de responsabilidad. Señor, le pido que no nos despida así. ¿Qué quieres? Sé que perdimos medio día de trabajo, pero tiene que pagarnos lo que hicimos. Es la ley, ¿verdad? ¿Esto les parece gracioso? Son unos descarados. El cliente está muy molesto por todos los retrasos que tuvimos. Deberían alegrarse de que no les exijo una remuneración. ¡Ahora lárguense! ¡Tepao! ¿Qué vas a hacer? ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ya, suéltenme! No. ¿Es una amenaza? ¿Qué? ¿Quieres pelear, no? Oye, ¡ey! ¡No hagas nada! ¡Olvídalo, olvídalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Olvídalo! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Quédate nos iremos. Tranquilo! Son unos niños. Y tienen que aprender que nunca es bueno recurrir a la violencia. Esto no termina hasta que nos pague. ¡Niño! ¡Escucha bien esto! Cuando yo tenía tu edad, yo ya era campeón de artes marciales en el pueblo. ¿Te lo demuestro? Nos iremos, nos iremos. Olvídalo. Tranquilo. Está bien. Tranquila. No es nada grave. Es solo una indigestión. Y un pequeño resfriado. Debe acostumbrarse al clima. Pero, ¿qué podemos hacer? Esperar. Le recetaré algo. Tranquila. No hay de qué preocuparse. Mi papá sabe lo que hace. Ejercía la medicina con un médico muy preparado que conocía. Todos aquí acuden a él. Sí. Sí. Bien. Gracias. Toma. Un niño solo requiere la mitad. Toma. Entiendo. Tengan cuidado cuando enciendan las velas, ¿bien? Sí. Los tallos de maíz son inflamables. Sí. Cuando Tefu consiga la electricidad, no necesitaremos velas. Sí, claro. Vierte agua. Sí. Debes sentarse, te ayudaré. Sí. Buen niño, vamos a sentarte. Toma, dásela. Listo. Sí.
Hola, señor. ¿Me dejaría entrar? ¿Qué necesita? Busco al señor Chen. ¿Al señor Chen? ¿Y para qué lo necesita? Para hablar sobre Jintan. No, no trabaja por la noche. No es trabajo. Solo quiero hablar. No, no se mueva. Veré si se encuentra por aquí, ¿sí? Está bien. Gracias. Hola. Bebamos. Queda un poco. Claro. Estoy cansado. Tuve un largo día. Bien. No te preocupes. Sigue comiendo. Señor, tiene una visita. ¿Quién? Un joven que vino a hablar sobre Jintan. Sao, ¿no has resuelto eso? No es posible. No tienen la cuota. ¿Hablaste con Sang? No. Fue su subordinado, se apellida Ma. ¿Y Sang no dijo que cumpliría con la cuota? ¿Estás dudando de mí? Yo verifiqué todo. Falta un hogar. Ya le prometí a Sang que haría de este proyecto una prioridad. Me aseguró que esta vez habría más de 60 hogares. ¿Por qué no los tienen? ¿Nos está engañando? Supongo. Pero envió a alguien hasta aquí para hablar con nosotros a esta hora. Échalo. Sí. Vas a decirle que no hay nadie aquí. Dile eso ahora. Está bien, señor. Vete. Brindemos. Sí. ¡El señor no está! ¡Ya váyase! ¿No iba a volver por la noche? No tengo idea. ¿Por qué mejor no se va y vuelve mañana? Mira, la fiebre y la tos ya bajaron. Así es. Se recuperará muy pronto. Ya verán. Sí. Gracias, bueno. Señor Hanshui. Gracias, señor Ma. Tranquila. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la electricidad? ¿Ah? Todavía nos falta un hogar. ¿No habría 60 hogares después de que llegara este grupo? ¿Qué salió mal? 3 familias se devolvieron en el camino, como Tajou hace unos años. ¡Haz que vuelvan! O la electricidad será un sueño. En aquel entonces, se necesitaron 4 personas para convencer a Tajou y a esas familias. Pero esta gente viene de otros pueblos. Dudo mucho que escuchen a un extraño. Les diré algo. Si fueran de mi pueblo, los habría detenido. Hicieron una promesa y deben cumplirla, a pesar de las tormentas. Dame agua. Iré a ver al señor Chen a la jefatura. Me niego a permitir que un hogar menos impida nuestro progreso. El pueblo hace las reglas y puede cambiarlas si es necesario. El señor Cheng no está. Mejor váyanse. ¿No trabaja aquí? Por favor. No es eso. Bueno, si va a llegar, lo esperaré. Tuvo que ir a la oficina principal. A una reunión de varios días. ¿Piensa esperar? Mi trabajo es instalar la red eléctrica en el distrito de Jintan lo antes posible. Me pagarán por esperarlo. Y eso es lo que haré. Eso haré. ¿Quieres unas vallas? No, así estoy bien. ¿Papá? ¿Qué?
Voy a salir. ¿Saldrás otra vez? Sí. ¿A dónde vas? No hay trabajo en la ciudad. Voy a probar suerte en el campo. Mai Miao. Terminaste la escuela secundaria. Necesitamos profesores aquí y podrías... No digas más, papá. Nunca he querido ser profesora. Me voy. Mira, lleva 3 días presentándose aquí puntualmente y se niega a irse. Ayer le di tus indicaciones y le pedí que no viniera a la oficina porque eso afecta nuestro trabajo. Hoy no entró y está haciendo guardia. Lo sé. Recuerdo que hace años, nosotros cuatro queríamos dejar Yongshuan y empezar otra vida. ¿Cómo habría sido de haberlo logrado? Quizá ahora seguiríamos sin trabajo. Antes de que llegaras, el trabajo no era un problema. Ahora, hasta nos despidieron de la fábrica de ladrillos. No digas eso, ella no hizo nada. No debí regresar. No es tu culpa. Kawa tiene razón. Como es una chica, no nos quieren. Eso no tiene nada que ver. Simplemente no hubo suerte. Ellos tienen razón. Mi llegada les trajo mala suerte. Pero tuve que venir porque trasladaron a papá. Además, son mis únicos amigos. ¿Con quién más podría estar? Mai Miao. Mai Miao. No te molestes, ¿sí? Ellos no saben lo que dicen. Es mi Podemos culpa. Seguir intentando hasta encontrar trabajo. No es la gran cosa. Ah, está bien, mejor. Ya déjame en paz. Mai Miao, no te pongas así. Vamos. Sí. ¿Nos das permiso? Claro. Bien, a trabajar. Más despacio. Más despacio. ¿A dónde vas? Acompáñame. Señor Chen, ¿está aquí? Toma, es agua. Gracias. Bien. Señor Ma. No, tu teme. No hay problema. Dígame, Tefu o Chioma, señor. Se dice que la gente de Shikaiku tiene mucha voluntad. Y esta es taruda, como una mula. Tanto tú como el señor Zhang lo han demostrado. Ya no me queda duda. En los últimos 5 días, ustedes casi me provocan un ataque al corazón. Tal vez aquellos que conocen la situación te darían la razón, pero quienes la desconocen deben pensar que vienes a cobrarnos una deuda. Señor Chen, disculpe. Sé que mi método podría molestar, pero estoy desesperado. No fue fácil para los residentes mantener el rumbo en el distrito de Jintan. Como sabe, tras la construcción de las casas, muchas personas se trasladaron a otros lugares, dejando atrás a una sola persona de la familia para mantener el lugar. Algunos ni siquiera vuelven a casa, un lugar sin las condiciones para vivir. Sin agua, electricidad o mínimas comodidades no es una alternativa, y ese es el resultado que tenemos ahora. El desarrollo del reasentamiento se ha visto obstaculizado.
Si este asunto se retrasa más, me temo que los recién llegados podrían rendirse. Cuando empiecen a irse, los miembros originales seguirán su ejemplo y terminaría siendo un distrito fantasma. Muy bien, es suficiente, entiendo. Olvida el sermón. Dime algo. No te ayudé a instalar las redes eléctricas en esas otras aldeas. Sí, eso es cierto. El señor Zhang y yo le agradecemos. Como le dije al señor Zhang hace un tiempo, mis padres también eran agricultores. Así que entiendo todos sus problemas. Por supuesto. Estuvimos de acuerdo en reducirles la cuota. Pero incluso así se necesitan 60 hogares. Son las reglas. Si hago una excepción con su pueblo por no poder cumplir, le aseguro que habrá consecuencias. Si en el futuro vienen 8 o 10 hogares pidiendo lo mismo, ¿debo acceder? No es correcto. Acceder a eso violaría las reglas y costaría mucho. Pero cuando no accedo, no tengo más remedio que aceptar que gente como tú venga aquí a darme problemas. Señor Chen, esa no es mi intención. Me avergonzaría venir a verlo si la diferencia fuera otra. Pero en este caso, el pueblo podría quedarse sin electricidad porque nos falta un hogar. Mire, señor Chen, si redujo la cuota a 60 hogares, puede permitir una casa menos. Lo sabía. Esperaba esa respuesta. Escucha. Para que un funcionario pueda jubilarse, debe ser un ancianito de 60 años de edad. ¿Crees que lo dejarían irse a los 59? Eso es diferente. No lo es. Las reglas son las reglas. ¿Y esas reglas dónde están? La Oficina de Energía Eléctrica. ¿Quién más? Sao te las mostrará. Sao. Señor Chen, le pido una cosa más. ¿Podría preguntarle al director de esa oficina si puede hacer una excepción solo esta vez? ¿Qué? ¿Sabes lo que pides? Si tanto te interesa una excepción, entonces ve y pídesela tú. Yo no lo haré. Ja, ya cumplí con mi trabajo en esta oficina. Suficiente. Señor, tengo trabajo que hacer. No haga eso. Por favor, déjame trabajar. Por favor. Se acabó. ¡Es una extorsión! ¿Qué pasa? ¡Una estafa! ¿15 fen por 2 barriles? Ah, ayer costaban 10. ¿Por qué subieron tanto de precio? El precio lo fijó el Estado. Yo no tengo nada que ver. No es claro mi culpa. Que es tu culpa. Puedes hacer no esto. Debiste aceptar. ¿Quieres pelear? Dame el barril si no vas si a comprar. ¡Inténtalo! ¡Váyanse! ¡No los quiero ver aquí! ¿Qué están haciendo? ¡Basta! Ya verás. Él empezó. ¡Sepárense! ¡Es su culpa! ¡Hablemos con calma! ¡Esto no es, es necesario! ¡Subió el precio del ¿Tienes agua! ¡Tienes que calmarte, es su por culpa. Favor! ¡Ya fue suficiente! ¡Es su culpa! ¡No puedes hacer eso! Tú ¡basta, suficiente! La pelea. Muy bien, hablemos. Yo soy el supervisor. ¿No podemos negociar? No puedo negociar. Ese es el precio. La electricidad cuesta más. Ven aquí. Si hubiese canales de riego en el distrito de Jintan, sería diferente. No tendrían que venir a este pozo a comprar esa agua. Ni siquiera pueden beberla. Solo quieren estabilidad. ¿Sí? Usan esa agua para sus tierras. ¿No podríamos negociar? El pozo no es de mi familia. Y el dinero no es mío. Solo quieren desquitarse conmigo. ¡Es tu culpa! ¡Ya, por favor! ¡Cálmense! ¿Sabes? Toma un cigarrillo. No fumo. Ahora escucha, ¿sí? No, no trajeron dinero suficiente, pero necesitan llevarse el agua. La están esperando. ¿Por qué no la vendes al precio anterior? Y cuando vuelvan, les cobras el resto. Y si se quejan, prometo que yo mismo me encargaré de castigarlos. Muy bien. Que se la lleven. Llenen Vamos, esos rápido. Barriles. Rápido. Oh, gracias. No, no, toma, llévense. Toma uno. El abuelo de Shui Wang plantó esta hilera de árboles hace un tiempo. Me contó lo que dijiste, ¿sabes? Que cuando crecieran los árboles, formarían una barrera natural que protegería a la gente y a los cultivos de cualquier mal que los rodeara. Pero la plantación le dio problemas, porque tenía casi 70 años. No era fácil para él. ¿Lo visitaste en Yongshuan? ¿Cuándo volviste a la aldea? Sí. Se encuentra bien. Excepto por la espalda. No paraba de preguntar si los árboles crecían bien o si ya no estaban. Le dije que estaban bien. Que no se preocupara. Mientras esté aquí, voy a regarlos y asegurarme de que sobrevivan.
Estamos en sequía. Se necesita agua. Los canales no servirán. Y el agua del pozo aumentó un 50%. Cuando Tayou y Gutún fueron a buscarla para regar las plántulas de maíz que tanto la necesitan, pelearon con el encargado. Si no hubiese llegado a tiempo, nadie habría detenido a esos hombres armados. Y esa pelea pudo haber terminado con un grave accidente. Llevo años viviendo en este lugar. Y he notado los esfuerzos que hacen el señor Zhang, tú y todos en la oficina de reasentamiento. Pero por mucho que quiera apoyarte, es una tarea difícil. Papá, ¿qué intentas decirme? Si no tenemos electricidad y la gente quiere volver a marcharse, no podré ayudarte a detenerlos. Durante años te escucharon y creyeron en ti, pero no ven la luz al final del túnel y no saben si esto valdrá la pena. Sería despiadado impedir que se fueran. Y lo lamentaré por los árboles. Si se van. Dime, ¿tú no? Sigamos. Nos queda mucho por hacer. Señor Lin, alguien de la zona de Yang Quanin insiste en verlo. No puedo detenerlo. Hazlo pasar. Buenos días. Sí, entre. Tome asiento. Sí. ¿Qué necesita? Soy de la oficina de reasentamiento. Se trata de la electricidad de Jintan. Mire este documento. Está sellado por la zona en desarrollo y contiene las firmas y huellas de los miembros de los 59 hogares. Revíselo. ¿Usted es Matefu? ¿Acaso me conoce? El señor Chen me habló de su reunión. Aún así abogó por usted y me preguntó si en la oficina podíamos hacer una excepción. ¿El señor Chen habló en mi favor? Sí. Dijo que se sentía conmovido por usted. Con sinceridad, siento lo mismo. Ambos deseamos ayudarlo. Pero todavía nos queda un problema. ¿Se refiere al hogar que falta? No. Habría deseado que llegara antes, cuando el director estaba aquí. Si hubiese tenido una reunión con él y con el otro subdirector, este asunto estaría resuelto. Pero ahora... Ese es nuestro problema. Escuche. Acaban de trasladar al director a otro departamento. El nuevo director aún no ha llegado. Y según nuestros protocolos, necesitamos actas firmadas por el director para anular cualquier regla existente y hacer excepciones sin sanciones. No sabemos cuándo llegará el nuevo director. Señor Lin, no podemos retrasar esto. Muchos querrán irse si no hay soluciones y no puedo hacer nada. No podemos dejar que un solo hogar afecte la vida de 59 familias que trajimos con esfuerzo. Cultivaron la tierra hasta convertirla en lo que es hoy. Y no ha sido fácil para ellos mantenerse en pie. Les prometí una y otra vez que pronto tendrían electricidad. Y todavía no he logrado que instalen la red. Si vuelvo sin lograrlo, ninguna otra excusa será válida. Esta es mi oportunidad para retribuirles todo lo que han hecho aquí, señor. ¿Podría hacernos ese favor? Y encontrar una forma. Tengo mucho trabajo que hacer y necesito ayuda.
Sé que con su apoyo podríamos lograrlo. Lo hará. Está bien. Voy a ayudarlo. Me reuniré con el subdirector a cargo de las operaciones y le mostraré esto. Si está de acuerdo, podemos firmarlo para indicar nuestra postura y dejar que el señor Chen actúe. Pero hay que esperar al director. Cuando llegue, nos reuniremos y asumiremos la responsabilidad juntos. Estupendo, claro. Gracias, señor. Muy bien. Quédese aquí. Iré a verlo. Está bien. Siéntese. Gracias, señor. Señor. El señor Liu insiste en seguir las reglas. ¿Qué significa? Debe esperar. Firme. Aquí, en esa línea. Anímate. El señor Zhang aún no llega. Quizá traiga una nueva solución. La única solución es esperar. Es todo. Si hubiese sabido que tendríamos tantos problemas por un hogar menos, los habría obligado a quedarse. Toma el agua. Algo haremos. Hola. Hola. Vine a registrarme. Sí. Shuye, qué bueno verte. Hola. Siéntate. Está bien. ¡Señor Ma! ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Vino a registrarse? En eso estoy. ¿Y su hijo? Bien. Está mejor. Pero su padre enfermó. Busqué algunas medicinas para él cuando venía para acá. ¿Lugar de residencia? Ah, ¿qué? ¿Dónde vivías? En la aldea de Kushue, en Senshu. Ah. Kushue. Ah. Sí, sí, así. ¿Shuye? Sí. ¿Por casualidad conoces a Shuihua de ese lugar? ¿Se casó ahí? ¿A Shuihua? La verdad es que ella es mi mejor amiga en la aldea. Shuihua es inteligente y muy capaz. Las dos hicimos la solicitud para venir a este lugar. Pero a ella la rechazaron. Es que su esposo está discapacitado. ¿Qué? ¿Está discapacitado? Sí. Ella ha tenido mala suerte. En realidad, su esposo, Jong Fu, no está tan mal. Resulta que antes de casarse, él le dijo que su familia tenía dos cisternas. Pero le mintió. Él se sintió mal por haberla engañado para que se casara con él y ahorró algo de dinero para construir una. Pero parece que no lo hicieron muy bien porque un día cayó sobre él. Aunque pudo salvarse, quedó discapacitado. Fue terrible. Y ahora son muy pobres. Firme aquí. Ah, ¿dónde? Aquí. ¿Vendrías conmigo? ¿Te da miedo? ¿Qué cosa? Lo complicado que podría ser. Nada es complicado contigo. Yoyan. ¿Sí? Repite conmigo. ¡Casi! 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 ¡Más fuerte! ¡Casi! ¡Casi! Sigue. Sigue avanzando. Cuanto más lejos vayamos, más ligera será nuestra carga. Sigue, sigue avanzando. Sigue avanzando.
será nuestra carga, nuestra carga. ¡Hey, Choyan! ¡Entra! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, entra! ¡Ven! ¡Choyan! ¡Vamos, Choyan. Entra! ¿Qué haces? Papá, Shuai Hua está aquí, pero da mucha pena verla. Su esposo está discapacitado y tiene un hijo. Intentaré estabilizar el techo del cobertizo. ¿Qué haces aquí? La rechazaron. ¿Y qué hay con eso? Ella tomó la iniciativa de venir aquí. Mañana la llevaré para presentar su solicitud. Pero... ¿dónde está la manta de lana? No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? ¿Y eso qué importa? Escucha. Ahora eres el líder de este lugar. Haz algo por mí. ¿Qué cosa? Lleva a otra aldea a la familia de Shuai Hua. ¿Por qué lo haría? Nos falta una familia. Siempre es igual. Tu actitud cambia apenas se menciona a Shuai Hua. Ahora eres un funcionario con un trabajo estable, ¿no lo entiendes? Tienes que enfocarte en tu futuro. No interfieras en la vida de otras personas. ¿Nunca vas a olvidar eso? No podría hacerlo. Recuerda lo que hicieron. Casi dejas la escuela. Si no te hubiese detenido, ¿dónde estarías? Entiende. Shuai Hua y yo ya crecimos. No somos los de antes. Sí. La ayudaré porque siento pena por ella. Además... es mi deber ayudar a las familias a establecerse. No me vengas con tonterías. Dime, ¿harás lo que te pedí? Bien. Si no lo vas a hacer, buscaré a Zhang. ¡Papá! Eso no servirá. La red eléctrica es su prioridad. No permitiré que ella se quede. Sí lo hará.
¿Han Shui? ¿Han Shui? ¿Sí? ¡Qué sorpresa! Yong Fu, conoce a alguien de mi pueblo, Han Shui. Hola. Cheyan, saluda. Hola. Hola. ¿Qué le pasa? Fue el viaje. Sabíamos que sería un viaje realmente largo. Pero no sabíamos que las carreteras serían así, tan difíciles. Está cansada. Este cobertizo lleva años desocupado. El techo se cayó hace un tiempo. Le diré a Tefu que lo arregle para que al menos sea un lugar habitable. Sí. ¿Tiene fiebre? No. Tiene que acostumbrarse. Estará bien. ¡Shui Hua! ¡Hola! ¡Estamos todos aquí! ¡Ahí están! Aquí. ¡Vinieron! ¡Shui Hua! ¡Te ayudaré! Sí. ¿Seguro? No te preocupes. Yo lo llevaré. ¡Queremos ayudarte! ¡Shui Hua! ¡Shui Hua! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Lo sé! ¡Descarguemos las cosas! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! Yo llevaré. Estoy muy emocionada. ¡Repara ese techo! Y rápido. Muy bien, amigos. Ayúdame con esta bonita. ¡Vamos! Venga, ¡vamos! 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 Perder. ¡Vamos! ¡Vamos! Lleva eso. ¡Vamos! ¡Shui Hua! ¿Sí? Trae a tu hija a mi casa para que coma. ¡Claro! Me voy. Adiós. Señor Zhang, revise el formulario. Shui Hua, eres asombrosa. Ojalá lo sepas. Caminaste más de 400 kilómetros durante 7 días y noches con tu esposo y tu hija y nunca te rendiste. Esa determinación y perseverancia es todo lo que hace falta. Sin duda, aprobaré tu solicitud. Gracias, señor Zhang. Bien, ahora eres una de nosotros. Bienvenida, Vintan. Felicidades, sí, Shui Hua. Gracias. En realidad, nos hiciste un gran favor al venir. Sí, así es. Ya lo sé. Shui Ye y Han Shui me dijeron que somos el último hogar que se necesitaba para instalar la electricidad. Llevo 2 días trabajando en eso. El papeleo urgente ya está listo. Los postes se instalarán mañana y los cables estarán en 6 días. Eres la pieza que faltaba para hacerlo. Tu llegada electrizará al distrito de Jintan. Qué bonito. No soy tan importante. Lo eres. Por primera vez, me siento apreciada de una forma tan especial. Estoy muy agradecida. Ah, Shui Hua, mira esto. Ah, este es el primer lote de las viviendas que habrá en Jintan. Sí. Después de asignar las unidades basadas en la votación, esta es la única unidad disponible. ¿Te parece que está bien? Es perfecta. ¡Estupendo! Entonces, tienes que firmar y poner tu huella, ¿sí? Es todo. Sí. Al principio es más difícil. Te ayudaremos a construir los cimientos para que puedas encontrar un trabajo y ganar algo de dinero para comprar adobe y otros materiales. Este es mi hogar.